Sobre el tema de los gestores de contenidos y cómo esas las herramientas que hay para poder publicar contenido en distintas plataformas sociales como Twitter, Facebook y no sé, y Google Plus, por ejemplo, la realidad es que si bien están buenas y ahorran mucho laburo, creo que para algunas cosas están buenas y se pueden usar, porque hay un montón de posteos que vos podrías hacer en todas las plataformas y van a ser muy parecidos. Pero también hay que tener cuidado porque para un montón de otras cosas creo que es bastante distinta la forma de comunicar. Desde la forma de compartir contenido, vos por ejemplo en Facebook si querés compartir una URL te va a poner abajo un caption, te va a poner una fotito y qué sé yo. En Twitter seguramente vas a querer usar un URL shortener para poder mostrar una URL. Entonces cada uno tiene como su lenguaje distinto y son muy poquitas las herramientas que funciona esto perfecto para traducirlo, digamos, al idioma de cada uno. Después, por ejemplo, si vos querés mencionar a alguien en tu post en Facebook se hace de una forma, en Twitter se hace de otra, en Google Plus de otra. Entonces la realidad es que hay que tener cuidado con qué es lo que estás haciendo. Si simplemente es comunicar contenido informativo, puede ser que para algunas cosas tenga sentido, para otras muchas veces creo que todavía es mejor hacerlo por separado. Sobre el tema del sitio web versus el no sitio web, creo que mucho tiene que ver también con cómo lleves tráfico, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, como decía antes, si vos te dedicas al e-commerce, por ejemplo, y necesitas estar comprando tráfico, seguramente tu principal fuente de visitas va a ser Google. Y en ese caso sí va a ser interesante que vas a necesitar tener alguna presencia fuera de lo que es Facebook, porque no sabes si la persona que te está visitando está logueada o no está logueada. Pero, de nuevo, depende mucho de la naturaleza de tu negocio, si va a tener sentido hacerlo o no, y de que evalúes también los costos de una opción y de la otra. También cada red social tiene su público y obviamente hay que estar atento también a eso, a ver cuál es el público que más bola le da a cada una de las redes sociales a la hora de ver a quién está yendo a buscar. O sea, el mito de que Facebook está perdiendo usuarios en los países grandes, no. Lo que sí es lógico es que se desacelere el crecimiento, porque ya la realidad es que los niveles de penetración sobre la base de usuarios están llegando casi al límite, con lo cual obviamente tiende a crecer el ritmo de crecimiento, pero no se ve para nada una tendencia. De a ratos ves cada tanto algún alarmista que sale a decir la gente está dejando de usar Facebook. Creo que ni cerca. Cuando ves los números globales de Facebook, lo único que hacen es crecer. Y creo que también la gente se pierde un poco de vista sobre qué significa Facebook. Creo que recién lo vamos a ver en los próximos 5 años, tal vez. Y tiene que ver con todo este mapa de relaciones entre personas y cosas también ahora que tiene. Y las cosas que va a desarrollar esa compañía con todo este grafo social que tiene de relaciones entre personas y cosas, creo que va a ser muy interesante. Y excede muchísimo lo que pasa en Facebook.com, excede lo que pasa en la aplicación de mobile de Facebook. Creo que vamos a terminar teniendo Facebook, no sé, en la tele, en todos lados. Creo que el tema es cómo hacen para hacerte más social tus experiencias digitales, y en cualquier momento también en la vida real vas a ver cosas que van a tener que ver con eso. Entrar a un local y que te pueda decir qué amigo tuyo compró tal cosa o cual otra, o poder mostrarla a tus amigos. De hecho, hay un montón de experimentos de esas cosas que ya se fueron haciendo, y creo que el poder de Facebook básicamente radica en ese mapa de relaciones que tiene, y todavía está explorando cuál es la mejor forma de generar un negocio en torno a eso. Obviamente el negocio más sencillo era el de la publicidad, ya lo está haciendo y cada vez lo está haciendo mejor. El otro negocio que surgió tuvo que ver con los juegos, empezaron a hacer muchos juegos, entonces Facebook puso de alguna forma una suerte de impuesto a los juegos. Ok, usás mi plataforma, por lo menos quiero quedarme un pedacito de lo que vos estás facturando. Y esos fueron negocios muy sencillos de alguna forma. Todavía creo que recién están rasguñando la superficie de todo lo que se puede hacer con la base de datos que tienen.